Sean todos bienvenidos una vez más, Joan Sánchez de el canal COVID-24 Básquet. En el día de hoy, señores, estaremos hablando del top 5 del mejor jugador de la temporada en la NBA, que es el MVP, señores, según Seikul Smith de NBA.com. Así que en este top 5, señores, no tengo nada que ver. Así que por favor, déjame en los comentarios cuál es tu top 5 de MVP en esta temporada. Para continuar, también quiero saludar a Darwin Maltes Valdez, que siempre está activo en el canal. Y si tú que estás viendo este contenido y quieres que te salude, por favor, déjamelo en los comentarios y te estaré saludando en el próximo contenido. Y sin más nada que decir, señores, vamos con la intro. El top 5, señores, con nada más y nada menos que la tarántula Kevin Durant. Según Seikul Smith, la tarántula se encontraba la semana pasada, señores, rankeado en el puesto número 6, promedia 26,5 puntos, 6,9 rebotes y 5,4 asistencia en este, en ese tremendo equipo, señores, los Warriors de Golden State, que tienen 4 armas ofensivas, señores, y con todo y eso, la tarántula hace su trabajo. Este hombre que le ha agregado un detalle a su faceta, y se trata la defensa, señores, donde se le criticaba. Kevin Durant, que tiene a los Golden State Warriors con 57 ganados, 23 perdidos, segundo en la conferencia del oeste, detrás de los Houston Rockets. Así que Kevin Durant, señores, rankeado en el puesto número 5 en el ranking según Seikul Smith de NBA.com. Y ahora pasamos al top número 4, y es nada más y nada menos que de los Portland Trail Blazers, señores, Damian Lillard. Le voy a apodar el cuchillo a sí mismo. Damian Lillard, que la semana pasada se encontraba rankeado en el puesto número 5, esta semana se encuentra en el puesto número 4, promedia 27,6 puntos en toda la temporada, 6,6 asistencia y 4,5 rebotes, señores. Damian Lillard, que después del partido de las estrellas se ha echado a los Portland Trail Blazers en los hombros, señores. El equipo de los Portland Trail Blazers, que se encuentra en la tercera posición en ese salvaje oeste, señores, con 48 ganados, 32 perdidos, está próximo a ganar 50 partidos, que no lo hacen desde la temporada 2014, señores, cuando estaba todavía la Marco Andretti con los Portland Trail Blazers. Así que Damian Lillard, que quiere ser el mejor de Portland en la historia de la NBA. Ahora pasamos al top número 3, y es nada más y nada menos que para el Ceja, señores, así le apodan, Antonio Davis de los Pelicans de New Orleans, donde la semana pasada se encontraba en la posición número 3, en esta semana todavía se encuentra en la número 3, promedia 28,1 puntos, segundo en toda la liga, 11,1 rebote y 2,5 bloqueos, señores, líder en bloqueo en toda la liga. Este hombre que lo hace todo, la mete de 3, te defiende, te rebota, algo increíble lo que hace el Ceja, señores, con casi 7 pies de pulgada, tiene a los Pelicans a ley de mate para la clasificación, primera vez en su carrera, con 46 y 35, quinto en el salvaje oeste, señores. Y después de la lesión de Marcus Cousins, este hombre promedia más de 33 puntos y más de 13 rebotes por partido. Así que el Ceja, señores, en el top número 3 según Seikul Smith de NBA.com. Y
ahora pasamos al top número 2, señores, y es para el rey LeBron James, que cada día es como el vino, señores, mientras más viejo, mejor. La semana pasada se encontraba en la número 2, en esta está también en la número 2, 27,4 puntos, 9,1 asistencia, segundo, y 5,7 rebotes, señores, el rey LeBron James, que tiene 18 triple doble en lo que va de temporada y 71 en su carrera. Llegó a 30.000 puntos, señores, contra los San Antonio Spurs en esta temporada. Tiene a los Cleveland Cavaliers en cuarto en la conferencia del este con 49-31. El rey LeBron James, que a pesar de que Cleveland, señores, ha tenido un mal tropiezo de temporada con la salida de Cal Irving, todos esos cambios que ha hecho el equipo, todavía se encuentran en la lucha por el comodín, señores, de la conferencia del este. Y ahora que está lesionado Cal Irving. Y ahora pasamos, señores, al top número 1. Y es para tan 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 la barba negra de los Houston Rockets, señores. Hasta el momento, bien merecido este hombre. En la semana pasada se encontraba en el puesto número 1 y casi toda la temporada. Media 30,7 puntos, líder en puntos en la liga, 8,8 asistencia, tercero, y 5,4 rebotes, señores, aceptable en rebote también la barba negra, que con compañía de Chris Paul, señores, tienen a los Houston Rockets en la primera posición. Pero James Harden, señores, se ha echado sin duda alguna a los Houston Rockets entre los hombros con canastas ganadoras, y ha hecho de todo, 64-16 para el equipo de los Houston Rockets, líder en toda la liga, señores. Así que ese fue el top 5 de la NBA de Seikul Smith. Así que por favor comenta, dime qué tú crees. A continuación vengo con un resumen, señores, y los demás que faltan en esta lista, porque hay más todavía. Aquí tenemos los siguientes participantes, señores, que no son rankeados, pero sí están entre los 10. DeMar DeRozan de los Toronto Raptors en el puesto número 6. Russell Westbrook en el puesto número 7, señores. Y hay que decir la verdad, Russell Westbrook está promediando casi un triple doble, señores. Y miren la posición que se encuentran. Y eso se debe a que el equipo de Oklahoma no ha llenado las expectativas hasta el momento. Todavía no han clasificado, señores, y faltan 2 partidos de temporada. Stephen Curry, que por culpa de la lesión, se encuentra ahora en el puesto número 8. Venía batallando entre la cuarta, tercera y quinta posición en los últimos días, pero ya está en el puesto número 8. LaMarcus Aldridge, señores, está en el puesto número 9, y Víctor Oladipo en el puesto número 10. Un ausente es Gianni Antetokounmpo, Joel Embiid, Cal Irving, Nicolás Jokic, Carl Anthony Towns y compañía, señores. Así que esos fueron los demás rankings del MVP en la NBA según Seikul Smith. Desde mi punto de vista, señores, creo que está bien merecido este top 5 hasta el momento. Si me hubieran puesto a mí a elegir, creo que hago la misma elección que ha hecho el señor Seikul Smith de NBA.com, donde coloca a James Harden sin duda alguna en la primera posición. LeBron James sin duda alguna es el número 2. Si LeBron James, el equipo, no estuviera jugando ese mal baloncesto, señores, sin duda alguna, el MVP, sin duda alguna. Lamentablemente el equipo no lo ha ayudado. También el Ceja, señores, después de la lesión de DeMarcus Cousins, este hombre no estaba rankeado entre los números 10 a mitad de temporada y ya se encuentra en el número 3, bien merecido. Damian Lillard también bien merecido. Kevin Durant también en el puesto número 5. Así que por favor comenta, dime qué tú opinas. Dime cuál es tu top 5 del MVP en esta temporada. Así que por favor suscríbete, dale like, compártelo con las redes sociales para
que esto llegue a más personas. Y sin más nada que decir, señores, a continuación venimos con los partidos de anoche. Y vamos con los partidos de anoche. Filadelfia visitaba a los Charlotte Hornets, donde Víctor Oladipo y Sabonis hicieron de todo, señores. 27 y 30 respectivamente, 123%, 17 Indiana se impuso ante Charlotte. En la causa perdida, Malik Monk se fue con 22 puntos. El equipo de Dallas visitaba a los Philadelphia 76ers y a Ben Simmons, señores, que se fue con 16 puntos, 9 asistencias y 7 rebotes. Dennis Smith Jr., 20 por el equipo de Dallas, 109 por 97. Philadelphia se impuso ante los Dallas Mavericks y ya asegura jugar en su casa en todos los playoffs Philadelphia. El equipo de los Atlanta Hawks sorprendió a los Boston Celtics, señores, con una gran actuación de este novato, Tauris Spring, que metió 33 puntos, 112 por 106, se impusieron ante los Boston Celtics. Jason Tatum, el novato, se fue con 19. El equipo de los Utah Jazz, con Donovan Mitchell a la cabeza, señores, 112 por 97 ante los Lakers, 28 para el novato sensación Donovan Mitchell, 25 para Jerson Hall en la derrota por los Lakers. Vamos con los demás partidos, 112 por 101, Toronto ante Orlando, 130 por 117, Memphis ante Detroit y el Golden State 117 por 100 ante los Soles de Philly. Vamos con el standing en la conferencia del este. Equipo de Toronto 58 y 22. Boston segundo, Filadelfia tercero. A un partido de Cleveland, señores. Eso está batallado ahí hasta el final. Cleveland cuarto, quinto Indiana, sexto Miami, Milwaukee empatado en sexto y séptimo. Y octavo lugar los Washington Wizards, que están de capa caída a pesar de entrar John Wall. La conferencia del oeste, Houston domina y toda la liga. También el equipo de Golden State en segundo lugar, Portland tercero. El equipo de los Utah ya clasifica automáticamente con esa victoria de anoche ante los Lakers. New Orleans y San Antonio y Oklahoma empatado en la quinta, sexta y séptima posición. En el octavo puesto, Minnesota y Golden State comparten el octavo lugar, señores, en el salvaje oeste. Y al parecer, señores, se dará ese gran final, el último partido, que será el miércoles entre Minnesota y Denver, señores. Si estos equipos llegan empataditos, estoy rezando para que esto se dé, señores. Ese último día será espectacular. Hacía mucho tiempo que no veía un final de NBA tan espectacular. Por favor, si te gustó el contenido, regálame un like. Comparte este video con todas las redes sociales para que lleguen más personas y así puedan ver todo lo que pasa en la NBA. Así que, por favor, suscríbete si no lo has hecho. Y en la descripción están los detalles de la rifa. Y otra cosa, déjame en los comentarios qué tipo de video quieres que te haga, por favor. Para eso estamos aquí en COVID-24 Basket. Ustedes son lo que mandan en este canal. Así que muchas bendiciones y nos vemos en un video más.